Hola, bienvenidos a La Sombrita. Hoy nos colamos en la fiesta fin de curso de la Academia Salsa Azúcar. Aquí al fondo están disfrutando ya de la fiesta fin de curso. Eva de la Barrera, vicepresidenta de esta asociación, como es Salsa Azúcar. Sí. Se termina el curso, Eva. Bueno, para septiembre más y mejor. Comentábamos que hay mucha juventud. Sí, tremenda. Y niñas, chicas, bailando. Qué bien, bueno. La fiesta consiste en bailar, comer y diplomas. Sí. Sí, todo el mundo se lleva su diploma, el simple eso de ser alumno y para que se motiven de alguna manera. Sí, está muy bien. ¿Quién es el monitor, Eva? Javi y Sara. Dan kizomba, salsa, bachata, funk y baila contemporáneo, creo que también. Bueno, como le vamos a enviar el vídeo a Juan, que está en Copenhague, Juan, se te echa de menos. Hombre, ellos lo hacen muy bien, pero... Sí, hombre. Marta, la gracia de Juan. Aunque está ahí el sobrino, ¿no? El sobrino. Sí, Yasmani. Eso es. Yasmani sigue con zumba, aquí también. Y bien, sigue adelante. ¿Ahora se para hasta septiembre? Ellos no paran en agosto. Yasmani sí. Coge vacaciones en agosto, pero ellos siguen en agosto. Lo que sí para cerrar el ciclo. El año. Ya, pero si alguien quiere venir en agosto, ¿puede? Sí, claro. Ha empezado clases de inicio los viernes y puede empezar cuando quiera. Bueno, Eva, ¿tú no te sientes tentada a bailar? ¡No, hombre! Y digo, qué raro me que... Me encanta. Qué raro que esté para ahí. Sí, sí. Pero a ti hoy te ha tocado la barra. No, hombre, hoy estoy en barra. No. Vamos a seguir con la fiesta fin de curso de Salsa Azúcar. Gracias, Eva. A ti. Gracias. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Bueno, estoy con Javi, Sara y Rebeca. Seguimos aquí en Salsa Azúcar en la fiesta fin de curso. Javi, ¿qué tal va la cosa? Muy bien, la verdad que estamos muy contentos con la academia. Cogimos la asociación ahora cuestión de un año. Empezamos con sobre una veintena de personas y ya rondamos los 100 socios. Estamos trabajando muy fuerte aquí todos los días en todos los estilos: salsa, bachata, kizomba, zouk y danza contemporánea. Y poco a poco, pues estamos muy contentos con la respuesta de la gente de Arco y con lo bien que está marchando la academia. Porque tú eres de Jerez, ¿no, Javi? Yo soy de Jerez, ella también, y Rebeca es de Arco. Bueno, ahora es la fiesta fin de curso, pero ¿continuáis en agosto? En agosto seguimos, sí, claro, porque tenemos, a diferencia de otros sitios, nosotros tenemos que pagar la cuota de autónomo, pagar el local que es alquilado, luz, agua. Entonces todos los meses tenemos unos gastos de unos 400, 500 euros. Entonces no nos podemos permitir vacaciones. El autónomo tiene que trabajar. Lujos poquitos para el autónomo. Poquito. Bueno, o sea que continúan en agosto, así que si queréis apuntaros, pues sí, van a estar aquí. Sí, aquí estaremos todo, bueno, sin parar todo el año, con un programa de actividades que están en la puerta. Cualquier persona que se acerque por aquí, estamos en calle
Luis García Berlán enfrente ha jugado. En la puerta están en la programación de todas las actividades que tenemos a lo largo de la semana. Y nada, pueden venir a probar gratis, porque es una asociación, para ver si quieren o no quieren pertenecer. Y una vez que está aquí, pues nada, esto es una gran familia, cada vez somos más, compartimos, hacemos barbacoa, hacemos convivencia como hoy que es el fin de curso, entregamos los diplomas y la verdad que estamos muy contentos y estamos funcionando muy bien y muy, muy contentos. Bueno, y de todas las edades por lo que veo, especialmente jóvenes. Sí, la verdad que la mayoría de la gente que tenemos es gente muy joven, pero tenemos tantos chavales de 14, 15 años hasta personas mayores de 50, 60 años. Tenemos un montón de actividades y en función de la actividad en sí, pues tiene un público o tiene otro. Además, estamos pensando también ahora en la campaña que viene introducir baile de salón para los mayores. Introducir cha-cha-cha, bolero y cosas, rumba bolero, paso doble y cosas así también para animar a los mayores. Estamos también colaborando mucho con el ayuntamiento, en carnavales salimos con la carroza, participamos en la feria, este año queremos participar también a través de una caseta en la feria para que la gente que baile pueda venir a bailar en la feria y todo lo que podamos. ¿Ideas no faltan? No, ideas no faltan y ganas de trabajar tampoco. Eso es bueno, así que a partir de septiembre entonces sí. La nueva... Tenemos abiertos grupos nuevos de kizomba y de bachata, ¿vale? De salsa ya está un poquito ahí avanzado, va a costar un poco más y a partir de septiembre se abrirá cursos nuevos de todas las actividades, ¿vale? Ya sabéis, si os gusta bailar, no tenéis más que acercaros aquí a Salsa Azúcar, que vais a aprender, os vais a divertir, lo vais a pasar bien pues y vais sí. A hacer deporte, ¿qué más quieres? ¿Qué más? Pues nada. Y luego ya cuando termines de bailar, pues te vas a la mesa y te harta de comer. Sí. Esto es como en todas las fiestas que se precien, pues esto es así, o sea que... Bueno, y Sara, hemos dicho, Sara que es la pareja de baile de Javi, pero también eres monitora, ¿Sara? Sí, claro, soy profesora también de la academia. De la academia, ¿y qué impartes tú? Todo, con él, salsa, bachata, kizomba, las clases de danza las doy yo. Zouk, todo lo que damos. Bueno, dicen que en la salsa por lo menos la mujer se tiene que dejar llevar, ¿no? El que manda es el hombre. En todos los bailes. Menos la danza, que es un poco más libre, bailamos individualmente, pero en todos los bailes hay que dejarse llevar. La chica se deja llevar y el chico conduce. Hace un momentito estaba Javi que iba a poner algo de música y todos les pedían bachata. ¿Bachata por qué? ¿Qué pasa? Que la bachata... Es un poco el baile de moda, sí. Un poco el baile de moda. Pero no, donde más inscripciones tenemos en salsa. Es un poco el baile de moda, pero la gente no olvida la salsa. La salsa sigue ahí pegando y sigue ahí arriba en el candelero. Es verdad que la gente joven viene demandando más la bachata y la kizomba, pero después cuando prueban la salsa también le pica el gusanillo. Entonces, la verdad que la mayoría están apuntados a un amplio espectro de actividades, no solo vienen por el tema de la bachata. La mayoría hacen salsa, bachata, kizomba, hacen tres o cuatro actividades mínimas. Bueno, Javi y Sara, que son de Jerez, decíamos, Rebeca, que es de Arcos, y Rebeca, ¿de qué te encargas tú? Pues yo ayudo a lo que haga falta a ellos. ¿Como monitora también, no? No, como monitora no. Cargas un poco de la administración, decía Javi, ¿no? De... Sí, o por ejemplo de ahora, por ejemplo, para la fiesta de hoy, ayudarlos los diplomas, los regalitos. Lo que viene siendo echar un cable, echar una buena mano, que siempre viene bien, sí, ¿no? Sí. Ella siempre ha ayudado, por ejemplo, a otro compañero que no está hoy, que Rafa, tema de sus cobros, nos ayuda mucho con el tema de la organización, de eventos, de programación. Ella elabora muchas veces los trofeos y... La verdad que tenemos mucha suerte porque tenemos mucha gente que nos ayuda poco a poco, ¿vale? Muchas pequeñas colaboraciones que al final cuando las sumas todas pues es un gran trabajo que nos ayudan a lo largo del año. Pero Rafa sigue en la... Sí, lo que pasa que eres vacaciones. Rafa, que ya hablaremos tú y yo. Muy bien. Pues un saludo para Rafa Vázquez, que él sigue impartiendo... Bachata. Ahorita no sé dónde andarás, pero un saludo para ti. Gracias Javi, Sara y Rebeca. La fiesta continúa y luego tengo entendido que hay una competición. Sí, hay un campeonato de bachata amateur en punto de encuentro, ¿no? Lo que antes se llamaba los cabezuelos, ¿no? Sí, no, porque yo no soy de Arcos y ahí iremos para allá a puntuar y un poco a seguir la fiesta allí, porque claro, tenemos vecinos y no podemos estar hasta hartas horas. Ya cuando llegue las 11 o las 12 tendremos que desplazarnos. Bueno, pues vamos a ver si nos hacen una demostración antes de que os vayáis y que os veamos ahí dándolo todo en la fiesta fin de curso de Salsa Azúcar. Sí.
Y diciéndome quién está, quién está, quién está, ¿vale? Vale, a ver, Carmen García.
la conocí ahora casi un año, dentro de la industria universal. He bailado muchas veces con ella, tengo más de 10.000 reproducciones en Facebook con ella. Es mi niña chica, que me la quitó la madre, y se llama Cristina Ferreira.